Hola, bienvenidos a este vídeo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tirar esta pelota, ¿sí?, hasta que se nos caiga y ahí se termina el vídeo. Increíble. Es una idea increíble, la verdad. Sí, hoy vamos a hablar de un poco de nuestra vida, de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Sí, un poco, una conversación, un poco free, un poco libre. Y a ver, ¿a quién se le cae primero? A este, venga. 3, 2, 1. Empecemos. Vale, son las 10:47. Perfecto. Perfecto, porque me río más. Creo que es donde estamos yendo mal. Vale, yo soy Cristian. Yo soy Chanchex. Y nosotros tenemos un podcast llamado CC2. Se llama CC2 Podcast. Sí. ¿Por qué se llama CC2 Podcast? Podcast porque es un podcast. ¿Y la primera C? La primera es mía, porque yo me llamo Chanchex. Entonces la primera C viene de mi nombre, Chanchex. ¿La segunda? Viene de mi nombre, Cristian, que es como me llamo en la vida real. No me lo he inventado. ¿Y dos? ¿Por qué dos? Porque son las neuronas que compartimos. Vale, nuestro contenido no suele ser así. Nuestro contenido suele ser contenido... De verdad, esto es de verdad. Nuestro contenido suele ser... Nuestro contenido suele... Esto es de Turing, literal. Nuestro contenido suele ser contenido de calidad, más o menos. No es objetivo. Lo intentamos. Sí, no tenemos la realidad absoluta. Bueno, yo tengo la verdad absoluta. Tú tienes la verdad absoluta. Pero bueno, en fin. Nuestro contenido es un poco diferente, pero hemos estado escribiendo ideas, hemos estado haciendo un brainstorming, hemos estado grabando, porque estoy aquí en Chequia visitando a Chanchex. Sí. Para hacer contenido como este, pero... Mejor. Pero actual content. Contenido de verdad. No, y esto es para... No sé. Hemos pensado en formas como deciros... Un poco de todo. Simplemente hablar. Un poco de nosotros y lo que estamos haciendo. Sí, y... porque en nuestro podcast, CC2 Podcast, es un podcast en el que realmente intentamos las cosas. Le echamos ganas, tenemos formato, una buena o decente producción, tenemos invitados, tenemos noticias, un poco de todo. Esto es simplemente un poco más de frito, ¿cómo puedo decirlo? Conversación libre. Just chatting. Sí, es un just chatting básicamente. Mientras hacemos esto y cuando se nos caiga, pues se acaba el vídeo. Sí, a ver cuántas cosas os podemos contar. Sí, yo creo de pocas, porque creo que sí, viendo lo que acaba de pasar, no confío mucho. Está cerrado. Me ha jugado un poco, ¿eh? Sí, está chido. Pero sí, os queremos dar la bienvenida a nuestros canales, la bienvenida a CC2 Podcast, que es donde hablamos de actualidad y traemos invitados también, que tenemos invitados bastante decentes. Sí. De hecho, tenemos ya cuando se suba esto, vamos a tener un invitado, es relativamente famoso. Sí, Albacerot. Albacerot, 800.000 seguidores en TikTok, 50.000 en Instagram, 150.000 en YouTube. Esto en este momento, que seguramente en 2 semanas o un mes ya tenga el doble en todo. Seguramente, sí. Es una persona bastante cercana a ti, sí, diría yo. Yo también le conocí en persona en la semana pasada y ha sido un placer hacer un podcast con él, literalmente ha sido... Creo que ha sido uno de los mejores podcasts que hemos llegado a hacer. Sí. También hemos tenido a Facu, que es uno de nuestros amigos. Sí. También más cercano a ti. Sí, yo soy el que trae los invitados. Cristian es el que habla la verdad. Yo tengo solo la verdad. Chanchex es el que edita, trae los invitados, prepara el podcast. Yo aparezco. Y habla la verdad. Digo, es lo importante. Digo, al cabo es lo importante. Sí. Tiene la verdad absoluta. ¿Qué más podemos decir? ¿Has estado en Chequia? ¿Qué tal Chequia? ¿Qué te parece mi país? No mi país, llevo aquí solamente 2 años viviendo antes de estar en Chequia. Estuve en Suecia durante 5 años. Pero ahora mismo es el país donde yo vivo. ¿Qué te parece? Me parece una hermosura de país. Me recuerda mucho a mi país natal, que es Rumanía. ¿Sí? Sí, es muy parecido a ello en plan de el estilo de vida y todo esto. Pero también tiene sus diferencias, obviamente. Es como si un italiano dice, bueno, España me recuerda un poco a Italia. Sí, puede ser, sí, claro. Está cerca el idioma, el idioma más o menos parecido, la comida más o menos parecida, sí, la gente más o menos parecida. Con lo cual, más o menos se parecen. Similar, no es lo mismo, pero es similar. Y creo que la gente aquí es muy maja, o sea, he tenido conversaciones muy buenas. Menos a lo mejor hoy. Hoy ha sido mi favorita. Pero bueno, generalmente hay conversaciones muy buenas, la gente es muy maja. Me cuesta hacerme con el dinero. Sí. Sí, porque... Es otra moneda, no tenemos el euro, aquí tenemos la corona checa, que un euro son 25, ahora ha bajado un poco, ahora está creo que como en 24, pero son como unas 25 coronas checas, por lo general,
Y es lo que me cuesta hacerme a la idea de esto. He tratado con diferentes monedas, porque a ver, al vivir en el Reino Unido tengo la libra esterlina y en España se usa el euro, cuando me voy de vacaciones a Italia se usa el euro, en Rumanía se usa otra moneda que es el plan. ¿Es el ron? Es el ron, sí, muy bien. Por cada euro creo que son 5 rons, con lo cual es bastante fácil, o sea, lo multiplicas por 5. Claro, aquí tienes que dividir. Bueno, depende. Dividir o Puedes. multiplicar, Sí, sí. pero más o menos. A mí al principio me costaba un poco, pero ya cuando te haces la idea de lo típico, ¿no? 1,25 euro, 4 Sí, euros, 100, 100, sí. 1000. 1.004. 40. Sí, perfecto. Es que 1040. no estoy para hacer matemáticas ahora mismo, estoy Un para que se euro, dedica un a euro. esto. Sí, yo también. Estoy bastante concentrado, la verdad. Perdonad si estoy un poco. Pero no quiero que se me caiga. Realmente no quiero que se me caiga. Lo estoy intentando mucho. Pero sí, 100 coronas. Es broma. Dejamos las matemáticas para otro momento. Esto es Sí. de pasar una pelota y hablar un Y hablar de poco. nosotros. Pero sí, Chequia, una hermosura, la comida muy rica, la cerveza bastante buena, que va a haber blogs en nuestros canales sobre esto, canales personales, que seguramente si estáis viendo esto es en uno de nuestros canales. Sí, de hecho. Si estáis viendo esto en mi canal, Cristian tiene el mismo vídeo prácticamente en su canal. O sea, estamos pasando la misma pelota en el mismo instante. A lo mejor, no sé, Esto cambia un también, poco. esto, no, esto también está en mi vídeo. Vale, Cuando si pues. está en mi Bueno, vídeo, claro. Esto lo estáis viendo para los dos. sí. Ambos. Tú y tú. No. No hagas eso. En plan, no hagas eso nunca más. No me gusta. Pero sí, si estáis viendo mi canal, el canal de Chanchex está en la descripción. Y si estáis viendo el canal de Chanchex, a lo mejor el mío no está. Sí. Va a estar los dos canales 100%. Y bueno, pues eso, ¿qué planes tenemos para este año? Este año es grindear YouTube, que es una de las mayores razones para venir aquí. Que sí, que no nos hemos visto en 7 años, pero existen las videollamadas. No nos hemos visto en 7 años, es una locura eso, en Es una verdad. locura. La otra vez que nos vimos no teníamos ni pelos en los huevos. Bueno, Bueno, sí, ahora vale. ya está bien. En Sí, plan, estamos pero. ahí, Pues ahí. sí, no podíamos beber legalmente, teníamos 16 años. Teníamos 16 años. La otra vez. Es que literalmente la edad en la que puedes empezar a comprar bebidas energéticas en el Reino Unido. Sí, en Suecia igual. Sí, o sea, una locura. Y Y ahora ahora tenemos tenemos 23, 23, casi 24. casi 24. Y sí, la idea de este año es crecer en YouTube. Sí, Intentar. una de las varias ideas. Una de las 3 cuentas, por lo menos. Sí, si a Cristo le va bien, estoy feliz. Si a César va bien, estoy feliz. Y Si a mí me va sí, bien, estoy feliz. sí, vamos a estar feliz. Así que bueno, pero seguramente. Todo crezca Sí, más o conjuntamente. menos. Ese es el plan. Cada cosa a su ritmo, pero más o menos todo va a crecer más o menos junto, porque al fin y al cabo mi contenido de Cristian más o menos se parecen. Pero No no es es. lo mismo, con lo cual no es como. No es. No Este sé. vídeo es la Este excepción. vídeo a lo mejor no es la mejor esta, porque literalmente es lo mismo. Pero el contenido es un poquillo similar. Nuestras Sí. personalidades son un poquillo similares. Cristian Y le cae. diferentes también. Sí, quiero decir, tú le caes mejor a la gente. A lo mejor la primera vez, pero luego se te ve el valor. La gente que llega a entender tu valor, pues te llega a apreciar un poco ¿Tú más. crees? Sí, yo creo que sí. En plan, mira con Álvaro, ¿sabes? En plan, no le caíste bien la primera No, de hecho, es una historia bastante. ¿Quieres que te la cuente resumidamente? Pues mira. Pues yo a Álvaro lo conocí en un servidor de Minecraft, ¿Sí? allá por 2015, Vale. un año antes de que fuese la última vez que nos viéramos, ¿Sí? hasta obviamente esta semana. ¿Sí? Y bueno, pues nos hicimos enemigos realmente, o sea, de odiarnos. Es decir, o Madre. sea, no que no nos lleva. No, que nos caíamos muy mal. ¿Y cómo llegasteis a eso? Pues por alguna. Ah, bueno, realmente creo que fue él. Creo, no estoy seguro. Tendría que ir a las conversaciones de Skype de aquella época en 2015. Pero creo que me dijo: oye, no me quiero llevar mal contigo, tal, más o menos me caes bien. Y yo, en plan, what the fuck. Y me pidió el número de teléfono. Le dije: estás tú que le doy el número de teléfono a este. Y bueno, hice un acto de confianza increíble. Se lo Sí. di. Empezamos a jugar Minecraft. ¿Harías eso ahora? Dándole No, un no, número de no. teléfono a alguien que te cae No, bien. no. O sea, es Pero que además tuviste tú una dices. sensación. A lo mejor, ¿Cómo? tuviste una sensación de a lo mejor vamos a Sí, confiar. puede ser. Y bueno, tengo un vídeo, bueno, ya no, porque me borraron el Te canal, borraron el lo canal. cual, por este tipo de cosas me molesta, porque al fin y al cabo es historia de mi vida, Sí. pero tuve un vídeo jugando con él, una modalidad se llamaba Sky something, no, Egg, algo con Egg. Edwards. Eggwas, sí, ¿Sí? creo que era Eggwas o algo del rollo, y con un amigo en común, Chris, se llamaba Chris Rothang, que es mexicano. Que de hecho me escribió ayer en mi propio canal, o sea, el ¿Sí? nuevo, y dije, joder, alto capo. Alto capo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues nos hicimos muy, muy buenos amigos. Y como dije en el único vídeo que tengo subido a día de hoy, que seguramente cuando veáis este, es posible que a lo mejor es el segundo,
O a lo mejor no, no sé, la verdad es como... Sí. ¿Qué orden puede tener? Porque hemos grabado mucho, pero bueno. Sí, no sabemos cuál va a ser el orden, pero este va a salir a la vez. Sí, y como dije en el Draw My Life, que tengo, que es el primer vídeo que tengo subido en este canal nuevo, porque en el otro me hackearon, Álvaro es posiblemente la persona con la que más haya hablado en plan en mis últimos 8 años. Sí, sí, es posible. Porque tú y yo nunca nos hemos dejado de caer bien. No, pero... Hemos dejado de hablar. Ahora, este año sí que hemos hablado más, sí. más constantemente. Y pero, creo con el podcast también. El podcast ayudado, las ideas, YouTube, sí. etc. YouTube cuenta a personas, sí. Sí. Pero en los últimos años ha habido momentos en los que durante alguna semana, o incluso yo creo que hemos tenido algún momento de un par de meses que a lo mejor no hablábamos, sí, o te mandaba un mensaje, ¿no? Sí, sí, era plan 2 meses como mucho de nada, pero nunca ha sido de nos caemos mal, siempre ha sido de... No, ya no, ni de caernos mal, ya de... Va, ya no me llevo con este, ¿sabes? Para, sí, simplemente que a lo mejor no teníamos la necesidad o la... O no era el momento. O era el momento, o él tenía algo con su movida y... En plan, de decir, tienes... Cuando ibas al college, por ejemplo, sí, college era, que tenías en plan... Te ibas de fiesta, tenías tus amigos, sí, tal, sí, y estabas sí. como... ¿Sabes? Puede pasar. Sí, en plan, la gente normalmente crece y muchas veces pasa a crecer fuera de tu círculo de amistades. Y hay veces, como esta, que te vuelves, y hay veces que no. Sí, pero bueno, por lo general, nunca yo personalmente nunca he tenido la sensación de que nos llevábamos mal. De que nos llevábamos mal o que nos parábamos de llevar, simplemente pues sí, que plan, no hablábamos tanto, pero bueno. En plan, si escribía uno o el otro, pues siempre era de responder sí, y sí, sí. todo esto. Y al menos siempre, al menos nos escribíamos un... ¿Qué tal? Bien, sí, ¿sabes? Sí. Yo con Martín o cosas de tal, porque yo soy mucho de... Soy muy low maintenance con mis amigos. Sí, sí. Soy del plan de, pues... Si las cosas te van bien, de puta madre. Exacto. Si las cosas te van mal, háblame, ¿sabes? Sí. Literalmente, porque es en plan, sé que hay ese punto de confianza, porque con la gente con la que soy amigo, tenemos ya ese punto de confianza de no tenemos que hablar todos los días, no tenemos que hablar todas las semanas, pero si pasa algo, pues te puedo ayudar, y si puedo ayudarte, lo voy a hacer, y viceversa, ¿sabes? Sí, claro. Estoy como sudando un poco, esto me está costando, bro. Sí, estoy mentalmente muy foco. Sí, yo también. pero hemos vuelto a hablar y... Y todo así. Bien. A ver, hemos vuelto a hablar tan constantemente como hablábamos en 2013. No. Que creo que después de 2013, que literalmente fue un verano donde nosotros tenemos 13 años y empezamos a hacer vlogs juntos en el mismo canal donde ahora mismo somos los podcasts. Y hacíamos vídeos juntos. Sí, claro, obviamente. Tú en mi canal apareciste un huevo de veces. Sí, más de las que yo me imaginaba, que antes de que me hackearan el canal, sí. estuve mirando los vídeos que tenía y en muchos aparecías tú. Incluso el vídeo de Minecraft de 2017 y tal, que no jugabas. No jugabas, sí. Pero aparecías, de alguna manera. Porque siempre me ha gustado jugar con vosotros, o sea, contigo generalmente, pero tenemos el mismo círculo dentro de lo que cabe. Sí. Y a mí siempre me ha gustado YouTube, a ti siempre te ha gustado YouTube. Yo siempre he sido un poco menos constante con ello. Sí. De hecho, el canal ese que te borraron te lo vendí yo. Sí, hostia, es buena historia. El canal que me borraron, con el que estuve, porque una locura. Yo empecé en 2013, tuve un canal, 2 años, por tema de copyright o algo así, creo que me lo liberaron, no sé. No me acuerdo ya muy bien. O fue algo del rollo. Y después, Cristian, que tenía un canal, yo en ese canal que me eliminaron tenía como 2.500 suscriptores, tú tenías como 1.800. 1.800, joder. 1.800. Pero tú ya no subías vídeos, entonces sí. A mí me liberaron el mío y te dije, bro, te dije un poco de coña, pero al mismo tiempo fue como, pero, ¿y sí? ¿No te lo dije yo? Es que no me acuerdo. No me acuerdo, puede ser. No, es que no me acuerdo de quién fue. No me acuerdo, yo tampoco. No me sorprende que haya sido tú o me das el canal o yo, bro, o te doy el mío. Sí, no me sorprendió ninguna de las opciones, realmente. ¿Y cuánto te costó un canal de 1.800? Me costó una hamburguesa en el McDonald's. Eso es un euro. Un poco más, a lo mejor fue con patatas, no me acuerdo. Es posible que fuera o con patatas o con bebida, porque por una hamburguesa no lo hubiera vendido. Pero ahora con la inflación a lo mejor cuestan un poco más los canales. Sí, seguramente. Pero bueno, estuvo bien, fuimos a McDonald's a cenar los dos, metió la esta y empecé a subir vídeos, fui muy constante. Al principio tampoco me iba muy allá porque los vídeos eran un poco truchos, pero después de creo que fue un año, fue cuando ya me mudé a Suecia, bueno, en 2016, y ahí empecé a hacer muchos vídeos y mucho mejores. Sí, constantemente eran cada vez mejor y me empezó a ver mucha gente. Bien. Tenía por vídeo 10.000 visitas, llegué con el canal a 13.000 suscriptores. Me fue, obviamente, no para vivir de ello, pero me fue bastante bien. De hecho, si me lo hubiera montado bien, con esas visitas podría haber vivido de ello, porque estaba en una comunidad donde había mucha posibilidad a sponsors, que eran servidores de Minecraft que pagan por hacer promoción. Y bueno, no me vendí mucho, pero si me hubiera vendido, podría haber incluso vivido de eso, la verdad. Sí, en 2017 también fue el año en el que yo empecé este canal. Y empecé con otro tipo de contenido, con un contenido un poco más de vlogs. Y en 2017 es cuando vi los mejores frutos, que pasé de casi cero, o sea, tenía cero suscriptores cuando empecé, lo típico. Y
Llegué a 1.700, 1.800 en un año y algo. Sí, te fue también bien, empezaste con los blogs. Había algunos un poco truchos. Había otros que tengo que decir que incluso a día de hoy... Se mantienen. Sí, bro, porque tu personalidad no... No ha cambiado tanto, pero... Sí, o sea, la mía, por ejemplo, desde que cuando yo tenía 17 años sí. a ahora... Me sentiría más cringe por un vídeo que yo hice con 17 años a tú ahora por uno que hiciste con 17 años. Es posible, porque en plan... A ver, es otro tipo de contenido, tú también has salido fuera de ese contenido. Sí. Con lo cual eso es otro factor a ver. Pero yo a intentar hacer vlogs, pero yo hacía story times, tío, man, en ese momento me acuerdo, me lo pasaba genial diciendo cosas de mi vida y todas han sido verdad, que es lo que... Siempre veía el meme de story time y es en plan, me secuestran en un Uber y es en plan, literalmente, hacen una izquierda cuando tenía que hacer una derecha y se ha equivocado el de este, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Y siempre sí. lo he mantenido en plan... Hacía buenos vídeos también, no tan currados a lo mejor. Sí. Muchos, pero eran buenos vídeos, entretener a la gente, te iba en bien. En ese momento de YouTube yo creo que era lo que funcionaba. Sí, claro. Sí, pero igual, obviamente lo dejé... Igual que yo hacía vídeos que, bueno, al principio no eran tan editados, luego sí que me le metía mucha caña a la edición y me tiraba horas y horas editando, bueno, mucha caña relativamente para algún tipo de contenido que son gameplays de Minecraft, obviamente. Sí. A lo mejor editaba 4 horas y era un buen vídeo. Ahora edito 4 horas un vídeo normal y es para mí algo normal, o sea, claro. un estándar, la verdad, porque me intento curar los vídeos más. Ha subido el estándar también y sí. Es otra cosa, en plan, un vídeo en aquel entonces así hubiera sido la excepción y ahora ese plan, este es de lo peor, ¿sabes? Sí. Y bueno, luego tú lo dejaste, ¿quién lo dejó primero, tú o yo? Yo, otra vez. ¿Sí? ¿Tú por qué lo dejaste? Pensaba que no tenía tiempo y empecé a salir, en plan, se me fue la motivación aún teniendo algo que ya me estaba dando un poco de, ¿cómo se llamaba? No podía vivir de ello en aquel entonces, pero sí, estaba pero... tenía una comunidad. Claro. Tenía una comunidad y es de lo más importante creo que en YouTube. Cuando creces, tener una comunidad que pueda crecer contigo, porque toda la gente que me seguía era o de mi edad, o un año mayor, o un año menor. Sí. Eso es una locura, la verdad. Bueno, yo decir que cuando yo tenía 17 años y hacía los vídeos esos, mayor, a lo mejor un porcentaje bajo, pero estaban todos como 15, 16, 17. No sí, eran sí, niños sí. de 10 años. No, sí, no sí, había videos, era... Mi contenido nunca ha sido, la verdad. Incluso yo cuando tenía 13 años, sí, no, mi contenido nunca ha sido para niños, la yo verdad. Tengo un vídeo con Facu en mi canal de juegos que ya no existe el vídeo ese. Existe en mi privado uh-huh. y es en plan... Bebé Facu y bebé Kristen en HCF. Sí, tío. Me acuerdo. Me lo quisiste hacer a mí, te dije, pero no. Eso es demasiado. Es que detesto. Soy profesor de niños, pero detesto a los niños. No sé, bro. Sí, pero eso era medio meme, porque plan, era lo único que era YouTube. Ya, que ya, todo, ya, fue después del Adpocalypse. Sí, me acuerdo sí. perfectamente, además. Así me acuerdo de haber visto el vídeo y decir, what the fuck. Pero bueno. Y bueno, tú lo dejaste, luego lo dejé yo. Yo fue porque... ¿Te acuerdas por qué fue? ¿Tiempo? ¿O te quitaron el ordenador? No, fue porque me cambié de colegio sí. y dije, ya estoy aburrido de Minecraft, tal, y bueno, me rayé un poco y después de dejarlo, ahí ya sí que fue cuando me rayé más. Sí, sí, sí. Y luego volví, luego lo volví a dejar, muy mal. Para un vídeo, luego otro año otro vídeo, cosas así. Sí, bueno, en 2018 sí que tuve un verano que a lo mejor subí como 20 vídeos, en 2018. Que... ¿Y es cuando este mejor fue o...? No, porque en 2017, justo antes de dejarlo, tenía a lo mejor, ponle, literalmente subía un vídeo y es que todos los vídeos, luego obviamente con el tiempo tuvieron más y sí. etcétera, pero cada vídeo, después de una semana, tenían mínimo 8.000 visitas. Madre mía, eso es una locura. Yo cuento 100.000, 13.000 suscriptores, obviamente, sí, sí. por eso es una locura. Yo... El ratio, digamos. Sí, sí, yo he mirado las estadísticas de los vídeos antiguos y era tras la noche, en plan, lo publicaba ¿Sí? por la noche, cuando me despertaba tenía, o sea, literalmente, bueno, 24 horas, pongamos. Sí. Cuando me despertaba tenían como 300 visitas y a las 24 horas tenían 400, que eso para mí era una locura, nunca había tenido tantas visitas constantemente. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio en 2017, que cuando, diría mi peak, pero un poco antes de mi peak, publicaba el vídeo a las 10, 11 de la noche, ¿a qué hora era? ¿10, 11? A las 11 de la noche creo que era, o a las 10 y pico, y cuando me despertaba a las 7 de la mañana, tenían, o sea... Me acuerdo, literalmente, de ver un vídeo y si no llegaba, mínimo, cuando me despertaba, a 4.000 visitas, estaba triste. Sí, sí. Ahora digo eso y digo, madre mía, qué locura. O sea, que está mal. ¿Cómo te acostumbras a la cosa buena, eh? Sí. Casi se me cae ahí. Pero bueno, la cosa también está en lo bonito que es la aceleración. Sí, sí, en plan, el pillar un poco de carrerilla. Sí. Eso es creo que lo peor, eso no lo vi yo tanto, porque mis vídeos empezaron a ir bien unos meses después. Hablan los antiguos también, sí, sí. unos meses después de que lo haya dejado. Mm. Y no me sirvió como motivación tampoco para volver, pero no lo estaba ni mirando. No. A lo mejor se lo hubiera visto y lo hubiera... La motivación de ir creciendo, los suscriptores. Sí. Yo me acuerdo cuando tenía... Buah, me acuerdo hacer directos en servidores de Minecraft. Sí.
y tener lo de los suscriptores online, in real time, eso que la página esa, que es literalmente in real time, empezar el directo. Me acuerdo literalmente de empezar con 7.340, pongamos, y acabar con 200 más un directo. Madre mía. Y cuando llegué a 10.000, que estaba en directo, lo hice en directo, el llegar a 10.000, para mí eso fue un momento mágico. Y bueno, pues a ver si llego otra vez. A ver, es posible. Yo creo que unas semanas. Tú confías mucho en mí. Tú confías en unas semanas. En unas semanas. Me costó desde 2013 hasta 2017. Me costó como 4 años y pico llegar. Ah, yo confío, ¿eh? Y ahora crees que voy a llegar en unas semanas. En unas semanas. No, en unos meses, unas semanas. Unas semanas. Mi reto es llegar a 50.000 suscriptores. A final de año. Por lo menos a final de año, pero. Es un reto un poco, ¿sabes? Un poco locura, pero es mejor ponérselo que no. Sí, exacto, es mejor ponérselo. Es mejor ponerte esto que 1.000. Sí, si me pongo, esto es un ejemplo, si me pongo ahora, quiero llegar a 1.000 suscriptores o 5.000 suscriptores al final de año, no voy a trabajar tanto como para poder llegar a eso. Si llego a 50.000 voy a trabajar un montón porque eso es muy difícil, entonces a lo mejor no llego a 50.000 pero me quedo en 20.000. Si estoy ahí mirando para 5.000 suscriptores a final de año, claro. No me voy a quedar. Seguramente me quedan 300, ¿sabes lo que digo? Claro, y vas a trabajar 1.000 veces más, por así decirlo. Sí. En plan, es todo dentro de la mentalidad. Madre mía. Está bien. Está todo dentro de la mentalidad y todo esto. ¿Planes para este año? ¿Volver a Chile en algún momento? Yo te digo los míos: 50.000 suscriptores. Sí. 10.000 suscriptores. ¿Para ti 10.000? Sí, para mí 10.000. Ah, en octubre. 10.000 en octubre y a final de año. Nunca lo he pensado. Si llego a 10.000 en octubre, yo creo que es en plan 15.000 en diciembre. Sí. Sí, yo creo que es posible. Yo creo que no tiene nada que ver. Si llegas a 10.000 a principios o final de octubre. A principios. El 1 de octubre despertarme con pero 10.000. Si en 10.000, escúchame, si eso lo veo un poco difícil, no sé cómo de activo vas a ser este verano. Sí, esa es la cosa. ¿Vas a serlo? Shorts diario y vídeo semanal. Depende de cómo de activo seas. Sí. Pero estoy seguro que si llegas a 10.000 en... ¿Octubre? Estamos a... A principios. Sí. Junio, julio, agosto. En 3 meses, pasar de 2.000 y mucho que tienes, ¿no? Sí. 2.600. O sea, tú dices que en 3 meses vas a triplicar o casi cuadruplicar los views que tienes, pero crees que en los siguientes 3 meses ya con carrerilla, no que vayas a cuadruplicar, no que ni duplicar, es que ni. O sea. Sí, sí. Venga, 25.000. 50. 50 a final de año también. 50 a final de año, bro. Venga, va. ¿Hiciste estos 2 blogs? CZ2 Blogs es un formato un poco más diferente porque es un podcast. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Los shorts sí que pueden pillar mucha audiencia, que es el contenido corto que es ahora. ¿Y los clips? ¿Es posible que los clips incluso también? Sí, los clips puede ser. Los clips va a ser contenido de 4 o 5 minutos que hagamos. Dentro del podcast. Dentro del podcast. Un trozo del podcast que a lo mejor no es tan corto para un short de 30 segundos. Claro. Pero es un tema. Por ejemplo, estuvimos con Álvaro el otro día haciendo una entrevista al Albacero y. Un par de cosas que podemos sacar de ahí. Sí, a lo mejor hablamos de, no sé, el veganismo, ¿no? Sí. Un clip de, no sé si fueron 3 minutos o 7. Sí, claro. Pero un podcast, o sea, un clip de esos minutos. Sí. Así que vamos a empezar también a hacer eso para la gente que a lo mejor no tenga una hora o una hora y media para ver algo y simplemente le interese la visión de una persona sobre un tema, ya sea la nuestra o ya sea la de un invitado, y vamos a empezar a hacer eso. Así que, no sé, de CZ Podcast, ¿cuánto lo podemos poner? 10.000. Si llegamos a 50.000 nosotros... Sí. 10.000 yo creo que es fácil. 10.000 CZ Podcast, este año. Y no te estoy hablando solo de gente que venga de nuestros canales, estoy hablando de gente que le interese solo ese contenido y no le interese nuestro contenido personal. Vale. Que sí. Eso va a ser poca, yo creo. Yo creo que... O tú crees que... Puede llegar a haber una audiencia que es muy diferente. Yo creo que... No noticias, porque noticias yo en mi canal y tú en el tuyo, creo que a lo mejor no lo vamos a hacer, pero... Las personalidades siguen ahí. La personalidad... Yo veo más fácil traer a alguien de nuestro canal a CC2 Podcast que de alguien de CC2 Podcast a nuestro canal. Yo creo que si alguien viene de CC2 Podcast a nuestro canal, les va a gustar. Si alguien de nuestro canal hace dos podcasts, a lo mejor asusta. Vale. Sí, también es una buena forma. Pero no sé, yo creo que están bien. Tanto CC2 Podcast como nuestros canales, sí. Creo que van a dar un salto de calidad increíble. Y yo personalmente voy a trabajar todo lo que pueda y más este verano. Sí. O sea, me voy a overwork. Increíble. ¿Cuál es nuestro plan para el final, para el octubre del 2024? ¿Dónde queremos estar y con quién y con cuánto? Después del verano que viene. Sí. Este verano no, es el siguiente. En septiembre, sí, en septiembre del 2024. ¿De suscriptores o de qué me estás hablando? De dónde vamos a estar y con quién. Uf, ¿qué hemos hablado ayer? A mí me gustaría vivir contigo, es decir, con Álvaro, ¿sí? Si él quiere. Podemos traer a Facu, de Argentina, Facu, a Europa. Posiblemente, eso estaría bastante bien. Pero...
más realísticamente hablando, contigo y con Álvaro. Haciendo contenido. Haciendo contenido 24/7, yendo al gimnasio, comiendo bien, sí, creciendo, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo veo bien para dentro de... ¿Cuánto es? ¿14 meses? ¿15 meses? Algo así. ¿Es un año? Es, estamos a... al mes 6 a 13 meses. 13 meses, tío. Vamos a poner 13 meses, da igual. 13 meses. 13 o 14. 14 meses, 14, sí, perdón, perdón. 14 meses, yo creo. Estamos a principios, claro, claro, me he enrollado. 14, incluso 15, si me has dicho octubre. Sí, sí. Sí, 15, para el 1 de octubre, en tu cumpleaños, sí, del tal. Mi cumpleaños, ¿dónde? Son dos, esto, es donde pasa todo. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues, o Chequia, uh-huh, o Dubái. Para si nos vemos así aventureros. Sí, si nos van muy bien las cosas, a lo mejor Dubái. A mí me gustaría personalmente muchísimo vivir en Dubái durante una temporada, no para el resto de mi vida, pero sí me gustaría vivir ahí durante un año, dos años, lo importante, tres años, incluso cuatro años, cuatro, cinco, sí, sí, durante unos cuantos años. Luego ya, obviamente, cuando ya tenga 35, 40, 50 años, sí, en otro sitio, pero bueno, lo veo bien para pasar una temporada. Es una life, es una experiencia de vida increíble, conocer a muchísima gente, sí, y bueno, negocios también, está negocios, bien. Negocios, sí, tenemos planes de negocios, tenemos un par de ideas cada uno, y cosas juntos también, y es en plan... Casi todos juntos. Casi todos juntos y también tenemos planes de separar. Es muy, claro, importante, es muy importante saber, en plan, porque está muy bien que tengamos ideas juntos, pero también dentro de lo que cabe, pero si es algo que no va conmigo, claro, es tuyo, claro, y claro, que claro, algo que no va contigo. Sí, claro. Es como funciona. Y en vez de decir, ah, no, ¿por qué no me han metido ahí? Es en plan de, bueno, tenemos cosas juntos. En plan, yo tengo una idea que a lo mejor a ti o no te renta por... ¿X razón? Por... lo que es el contenido de la idea en sí, o por tiempo, o por dinero, o por localización, o por lo que sea, y sí, tú tienes otra, bro, yo te voy a ayudar a la tuya. Claro, claro, es literalmente ese plan de intentar ayudar dentro de que cabe el, sí, a la otra persona. Sí, en plan, gana uno, ganamos todos. Es como funciona, bro. Y esto creo que es un consejo muy importante para atraer a los chavales, ¿eh? Sí, sorry. Yo, Álvaro, por ejemplo, yo he de decir, me voy a un roast. ¿Cómo es? Claro. Me voy a criticar un poco, sí, a mí mismo, y es que antes, yo creo, tampoco mucho, pero yo creo que antes sí que era un poco celoso estilo de mis amigos, a lo mejor, de decir, va, este mejora este juego, que... pero no sé, a lo mejor porque soy una persona también muy competitiva. Es posible, pero... Y... pero es decir que, por ejemplo, ahora que podría estar celoso porque Álvaro, por ejemplo, le van muy bien las cosas, sí, estoy cero celoso y estoy súper feliz. Súper feliz, porque es en plan, bro, es algo que llevamos intentando hacer todos, vosotros incluso más que yo, o sea, mucho más que yo. Sí, mucho tiempo. Mucho y ahora tiempo. Le van muy bien las cosas, sí, y estoy súper orgulloso, la verdad. Porque la gente puede pensar, no, lo de Álvaro ha sido un verano. No, no, Álvaro lleva curándose. Pero la gente puede llegar a pensar eso. Si mucho contenido, mucho tiempo, y mucho tipo del contenido. Y ha sabido cambiar y entender que algo tiene que cambiar si algo no funciona. Sí, sí, sí. Y hace muchos ajustes, es muy innovativo. Sí, sí. Y incluso con GeoGuessr, los primeros meses que estuvo, no tenía nada. No sí. que subiera y tuviera... No, no, para sí, nada. Sí, fue. Empezamos él y yo juntos con GeoGuessr. Luego sí. yo lo dejé porque literalmente no tengo ordenador aquí en Chequia y bueno, claro. terrible. Pero empezamos a hacer contenido juntos y le fue bien. El algoritmo... le ayudó al principio en TikTok, hablando de TikTok y sí. los vídeos le empezaban a pillar 20.000, 30.000 visitas y luego él hacía mejores vídeos, mejores ideas, llegó con el de Quevedo, por ejemplo, sí, sí. una locura. Y una locura y el entender de... tienes que cambiar a veces, no estás casado con tu contenido. Sí. Estás casado con ser constante. Ser constante con tu sueño. Sí. ¿Tu sueño es hacer vídeos de Minecraft o ser youtuber? Exacto. Eso fue el problema que yo tuve en 2017 cuando dejé Minecraft, que por alguna relación... Lo relacionaste. Relacioné Minecraft con YouTube, porque era lo que conocía en ese momento, porque era lo que llevaba haciendo la mayoría del tiempo que estaba en YouTube, o sin excluyendo vlogs, era lo que hacía yo en YouTube. Y bueno, pues dije, estoy cansado de Minecraft, mi público de Minecraft, que es verdad que obviamente si hubiese cambiado el contenido, en vez de tener en aquel entonces 8.000 visitas, digamos, de media, muchos vídeos tenían 15 o 20, pero bueno, sí. 8.000 de media, pues sí, hubieran tenido 1.000 visitas mis vídeos, pero es que, ¿sabes? Es mejor eso y seguir con todo este a literalmente decir, Así que bueno, aprendí. ¿Cómo vamos? Vamos, muy bien, yo creo de tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Con una mano? Con una mano. Incrementamos el nivel. Vale. De que esto va a terminar pronto, creo, ¿eh? Yo creo que sí, por mí hablando. tú seguro que puedes, yo, cuidado.
¿Algo que quieras decir? Un poco más corto, para que no vayan mucho. Suscribiros a nuestros canales. Suscribiros a nuestros canales. ACC Dog Vlogs, podcast. ¿Sí? Tenemos que cambiar nombre. Bueno, se llama Chanches. Chanches. Ya sabemos el porqué. Está muy adísimo el canal de ACC Dog Vlogs, que se llama Chanches por ningún motivo. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Me vas a invitar a tu pueblo de Rumanía? Sí, sí, en plan. Planes también tenemos de ir a diferentes lugares, a lo mejor ir a... ¿Qué tipo de contenido vas a hacer en tu canal? Preferiblemente de diferentes lugares y cosas interesantes de los lugares. Para, ¿sí? Para los shorts, también en plan, no siempre estar en lugar, o para los vídeos, no siempre estar en cierto lugar, pero hablaros también de experiencias personales, a lo mejor volver un poco al story time. ¿Sí? ¿Es posible? Sí. Estás nervioso. Estoy muy nervioso. Y también hacer shorts en plan de curiosidades o cosas que no sepáis de ciertos lugares, ciertas monedas. A mí es algo que el dinero en general me fascina bastante. En plan, los diferentes tipos de dinero. ¿Sí? Y a ver si hay gente... Esto se acaba, amigos. Y a ver si hay gente a la que le gusta también esto. Espero que os haya gustado mucho el blog, chicos. Y ahora sí, vosotros. Yo contenido, te imaginas, sería increíble. Sí, sí. Yo contenido de geografía, básicamente, y también de estilo de vida. Sí, lifestyle, un poco, sí, el estilo de vida. Voy a dar mis opiniones sobre muchas cosas, pero lo voy a hacer de una manera muy interactiva. ¿Algún consejo si puedes darlo? Que si te sientes preparado para dar algún consejo. Claro, no voy a empezar a dar consejos de gimnasio, porque llevo al gimnasio 4 meses, sí, sí. Porque sería un poco estúpido. El consejo que puedes dar es ir al gimnasio. El consejo que puedo decir es a gente que lleva menor de 4 meses, básicamente. Claro. Igual que tú no vas a dar consejos ahora mismo de fitness a no. Gente que lleva yendo al gimnasio 7 años, sí. Pero a mí sí. Es posible. Claro, sí. En plan, cosas y experiencias también, porque lo importante es tener experiencias y aprender de ellas. Porque si tienes la misma experiencia todo el rato, no aprendes nada. Sí, el humano es el único animal que se puede tropezar 2 veces con la misma piedra. Y es importante de la gente que ha pasado por X aprender de ellos. Claro, también. Aprender de un rico sobre dinero, aprender sobre un buen atleta sobre fitness, aprender sobre una persona mayor sobre experiencia de vida. Y de nosotros sobre la verdad. Y nosotros de cómo pasar una pelota durante 30 minutos. Exacto. O de qué no hacer como contenido. Exacto. En plan, ¿esto? Ves a este chaval de 20 suscriptores pasando una pelota durante 30 minutos hasta que se caiga para que se termine el vídeo. Eso a lo mejor podéis pillar esa life experience para qué no hacer. Decir, a ver, ¿cómo puedo invertir mi tiempo mejor que estos dos chavales? Que sí, que habéis escrito las ideas y esto, pero no puedo grabar nada más ahora mismo, con lo cual... Ahora podemos grabar el vídeo de idiomas. ¿Te sale? Podríamos. ¿Sí? Pero no tengo que preparar. Vale, yo también. Pero sí. ¿Te quieres ir a la cama ahora, dentro de poco? Depende de cuándo terminemos. ¿Qué hora es? Son las... ¿Qué hora crees que es? Creo que son las 10:45. A esa hora hemos empezado a hacer esto. Va, son las 12 menos cuarto. No, son las 11:20. 11:20, va, va. O 11:17 más 1, menos 0. Sí, son, sí, no. Van a ser casi 11:20. Va, pues, dependiendo de la hora que terminamos esto, a la cama diría yo a las... 12, podríamos preparar el vídeo, ¿sí? Sí, tener las cosas preparadas y mañana grabarlas por el plan. Mañana es tu último día aquí de sí. Proper día, porque por lo cual... el martes a lo mejor lo que puedes hacer, ¿a qué hora te vas a ir? A las 11 era. A las 10. A las 10. Pues a lo mejor dependiendo, bueno, dependiendo, yo me voy a despertar el martes a las 7 de la mañana, tú te despiertas conmigo ese día. Sí. 100%. Sí. Y por la mañana puedes recoger tu ropa y tal y pasar los vídeos al ordenador. Sí, todos. Porque mañana vamos a estar grabando gimnasio grabando. Y después va a venir mi amigo aquí, sí, para a tomarse una cerveza y todo esto. Y ya está, básicamente. No creo que esté mucho tiempo, la no, verdad. No, estará, no sé si estará. ¿Media hora, una hora? Claro, algo así, creo, digo yo. Sí, no creo que vaya a estar mucho más, la verdad. Pero bueno, mañana por la mañana tenemos que hacer el vídeo de los supermercados. Sí. El vídeo de cuánto cuesta Chequia. Sí. Que aunque tengamos las ideas preparadas y tengamos alguna parte de los vídeos. Hechas, no, hay que terminar algunos vídeos, hay sí. Que hacer otros por completo. ¿Qué otro vídeo más? El de los idiomas, si no lo hacemos hoy. El de los idiomas y. ¿Y dinero? ¿Dinero? Hablando de dinero checo, ya sí, que ese short sí que lo podemos hacer hoy realmente, yo creo. Sí, es posible. Y terminar ideas, revisar todo, que tengamos todo preparado para los vídeos, para no tener que añadir nada más luego. Sí. Porque esto es mucho contenido que hemos grabado así a la vez. Y con este también. Se nos está dando bastante bien, ¿eh? Somos profesionales. Solo tenemos así. No, es ¿cuál para... es dificultad? Falsa, la verdad.
Hay que incrementar la dificultad. Tú, el primero en batir un récord mundial. ¿Cómo? El primero en batir un récord mundial. ¿Que sí? No. ¿Lo batimos? ¿Cuál sería el...? No sé, bro. ¿Te has visto el episodio de Friends que están mandando esa, la plata? Ah, no. Ahí, bueno, me he visto Friends entero, pero no me acuerdo. Bueno, tienen un episodio que... Se acabó. Se acabó el vídeo. Gracias por ver, chicos. Canal de Cristian en la descripción. Canal de Chanchex en la descripción. Chao. Chao.